Comunidad Educativa del Cenario, sean bienvenidos a la celebración litúrgica del Jueves Santo. Sintetiza la fe de la comunidad cristiana. Es día de intimidad, de oración, de compromiso fraterno, de alianza, de amor. Tenemos motivo para la alegría. Vamos a hacer memoria de lo que hizo Jesús en la última cena, la noche en que iba a ser entregado. Una tarde maravillosa que anticipa el amor hasta el fin, que celebramos en este tiempo pascual de su muerte y resurrección. Poniéndonos de pie, recibiremos a nuestro Padre celebrante, Fray Rolando Aldo Vázquez Benito, y con celebrante, Fray Luis Javier Bordini Mayorín, con el canto de entrada. Primera lectura. Por medio de la fe
ordena pascual, el pueblo de Israel conmemoraba el acontecimiento fundante de su identidad como pueblo, la liberación de la esclavitud en Egipto, signo del amor de predilección de Dios. Jesucristo también celebraba la Pascua y dará a esta fiesta un nuevo significado. Escuchemos el relato pascual del libro del Éxodo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno preparará un animal para toda su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña, póngase para que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminar. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis a los demás, y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os comeréis a toda prisa, porque es Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos los primogénitos de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora. Cuando yo pase entre Egipto, este día será para vosotros memorable. En él celebréis la fiesta del Señor, la perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Lo partió y dijo: esto es mi cuerpo,
que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. También Jesús celebró, como los otros judíos, la comida del Cordero en la noche de Pascua, pero él le dio un nuevo sentido a aquella celebración. Quiso dar a sus discípulos una muestra del amor inmenso que les tenía y de servicio, al lavarle los pies. Abramos el corazón al mensaje del Evangelio de San Juan. Amar hasta el extremo. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Según San Juan.
Bien, según San Juan. Y segunda pregunta, ¿qué celebramos hoy? Sí, saben que es jueves, jueves antes. ¿Pero qué se celebra hoy? Exacto. La Sagrada Eucaristía, la institución. Un poquito de estructuración y ubicación. ¿Qué ocurrió? Jesucristo está con los doce. Está con los doce y con los doce está compartiendo. Ocurre lo que nos narra el Evangelio, que es. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es lo más significativo? El lavatorio de los pies. Después de eso, parte el pan, comparte. Pedro dice que nunca lo va a negar. Jesucristo le dice que lo va a negar. ¿Cuántas veces? Tres. Bien. Continuamos. Va al cuarto de Getsemaní, después de orar, se pone a rezar y dice: Padre, si puedes, pasa de mí este cáliz, si no hagas mi voluntad. O sea, mi voluntad se va. Y empieza a sudar sangre. Viene Judas y lo entrega como un beso para que lo reconozca. Entonces lo apresan y se lo llevan a casa de Anás. De ahí a Caifás, lo juzgan y lo entregan a Pilato. Eso es en pocas palabras lo que ocurre el jueves santo. Pero vamos a indagar un poco. Hablamos acerca de la Sagrada Eucaristía. Es lo más central, es el misterio que vemos cada domingo, que vemos cuando nos acercamos. ¿Eucaristía qué significa? Significa acción de gracias. Nos acercamos y damos la acción de gracias hacia Dios. Hacia Dios que se nos revela, Dios se acerca a nosotros. Esa es una diferencia de las religiones. Nuestro Dios es el que se acerca al hombre. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la respuesta libre de la persona hacia el Señor que se revela. Así es mi respuesta. Entonces, hoy Jesucristo nos enseña que Él quiere estar con nosotros. Parte el pan, sabe que su cuerpo va a ser entregado, sabe que su sangre va a ser derramada. Parte el pan y dice que hagan esto en conmemoración mía para que yo esté con ustedes. En este aspecto que también se celebra el Día del Sacerdote, es un día en el cual lo observamos esta institución, que el Señor al estar más cerca de nosotros, nuestro corazón al recibir la Sagrada Eucaristía se vuelve un tabernáculo, una caja pequeña donde se aloja el Señor. Eso, pequeña cajita. Ahí es donde nuestro corazón se convierte en un tabernáculo de Dios, porque Dios quiere estar con nosotros. Nos enseña el Evangelio de San Juan el servicio, lavar los pies. Yo les hago una pregunta a todos los que están en sus hogares, los que estamos aquí presentes. ¿Hace cuánto tiempo que no lavas los pies a una persona? ¿O nunca lo has hecho? Ocurre normalmente cuando nuestros padres están mayores, tenemos un familiar muy cercano y está débil. Es un símbolo de servicio total, en el cual tú lo haces y ni siquiera lo piensas, simplemente lo haces, porque sabes que es necesario. El Señor nos enseña ahora acerca de la limpieza del pecado, de la limpieza de las personas, que hay que acercarse a Él, los sacramentos, etcétera, etcétera, pero el servicio máximo es ayudar al prójimo. Las diferencias de ayuda al prójimo como tal pueden ser entendidas de múltiples maneras, pero siempre se sigue un orden de prioridades. Situaciones como las que nos presenta Jesús son importantes. Hoy, Jueves Santo, nos ayuda para comprender mejor el misterio, porque lo que comemos y vemos fraccionar el pan es el cuerpo de Cristo. Lo que se bebe es su sangre. Eso se llama, para los que conocen un poco más los términos, es transubstanciación. Que cierto pan, lo ves pan, porque no es cierto pan, pero es la carne. Ves el vino, tiene el líquido, etc., pero es la sangre de Cristo. La transubstanciación, en pocas palabras.
Pero eso que ocurre como milagro en cada momento en el altar, ocurre en nuestro corazón porque, entre comillas, recibimos a Cristo. Y al recibir a Cristo nos convertimos en Él. Es una semana para reflexionar para cada uno de nosotros, no es sencillo. Estamos viviéndola en medio de una pandemia. Comprendemos que la unión familiar, el momento de reflexionar en las familias, es complicado porque seguimos temerosos de nuestras vidas. Sabemos que hay una enfermedad que puede destruirnos. Pero el Señor, en ese lado, también nos enseña a confiar en Él. Número uno, que todos los aquí presentes en sus hogares, todos, en algún momento vamos a pasar por el tránsito del misterio de la muerte. Y si es que pasamos por ahí, Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Nosotros solo somos administradores de este regalo que nos da y debemos hacer y dar fruto con los dones que Él nos da. Con esos dones de enseñanza, de pedagogía, con ese don de paciencia, con ese don de fortaleza, de piedad, todos esos dones al servicio de Dios. Y al momento de aplicarlos a su servicio nos hace crecer. Pero todo el evangelio, todo lo que explicamos hoy, toda la transubstanciación, toda la batalla de los pies, no tiene sentido si no hay amor. Esa palabra es tan grande que su significado es múltiple en la historia del mundo. Pero en el cristianismo el amor es, en el ámbito de Cristo, la donación total para la salvación humana, para hablarlo de una manera estricta. Desgranándolo es su entrega para salvarnos. Pero ¿cómo nos salva? Por medio de la cruz, por medio de los azotes, el dolor, para poder limpiar nuestros pecados. Pero, como decía en otras homilías, la cruz nos salva. Los azotes nos salvan. Si fuera así, la silla eléctrica salvaría. Si fuera así, la inyección de la muerte salvaría. Esos medios se vuelven medios de salvación y símbolos de salvación por el amor de Jesucristo infligido en ese momento. Lo que salva es el amor de Cristo, que cuando ve el desafío, ve que lo van a entregar, sabe que lo va a traicionar a su amigo, sabe que va a haber muchas cosas, no retrocede, sigue adelante por el amor que nos tiene. Y ese es un gran ejemplo que, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, de situaciones duras y extremas, que se sabe en lo íntimo del corazón, continuamos adelante. Y eso es lo que el Señor nos da, se llama fortaleza. Y ese don es muy importante. Que Dios Todopoderoso, en esta oportunidad, siempre nos ayude. Nos ayude a conocernos mejor, a comprender mejor sus palabras y a poder seguir con Él. Que el Señor siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, te pedimos que escuches nuestras súplicas mediante las bendiciones. Roguemos por los débiles, los enfermos, los encarcelados, los secuestrados, para que todos tengan vida por el alimento y verduras de la vida eterna y se distribuya en esta cena. Roguemos al Señor.
Señor, que cierre la mesa eucarística, para que estemos dispuestos a compartir los valores y los bienes de este mundo con los que tienen hambre y sed de justicia y de misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por los que gobiernan los pueblos, para que buscando el bien común, defiendan los derechos de los más pobres y desprotegidos, también pidamos por aquellos que no tienen el pan necesario para comer, para que encuentren una mano tendida a sus necesidades. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes, para que en este día especial ellos reciban de Cristo la fuerza necesaria para ejercer devotamente su ministerio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros seguir unidos como familia, que atienda siempre nuestras peticiones, escúchanos siempre en todo momento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por cada una de las familias que obran día a día al Señor Jesucristo con sus niños, para que les cuide la salud y siempre les dé lo que se necesita. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros difuntos, por aquellas personas que ya han partido al encuentro de Dios, que el Señor no le tenga en cuenta sus pecados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a participar juntos del momento de oración. Hoy llevamos al altar de una manera muy especial las ofrendas de pan y vino que fueron consagradas por Cristo en la última cena y convertidos en su cuerpo y sangre. Hoy viviremos nuevamente este hermoso gesto de amor suyo para cada uno de nosotros. Es justo y necesario. En verdad, eso es necesario en nuestra
carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
todos los santos, por cuya intercesión confiamos en el siempre perdón. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el Monseñor Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles: la paz les dé con paz, Señor. Tengas en cuenta nuestros pecados y con la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con Dios Espíritu. Podemos darnos un signo de paz. Thank you.
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Oh sagrado banquete que Cristo se nos da como alimento, se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nota la prenda de la gloria de Dios. Nos has dado, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí toda delicia. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, Santa María. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, Santa María. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Dios, que redimiste a todos los hombres con el misterio pascual de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que venerando constantemente el misterio de nuestra salvación, merezcamos conseguir sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.